Soy el rey con cada partida, mi poder crece más y más. The Druid Take Control, vamos a rockear. No hay barreras ni límites en este juego sin final. Coge tu control y ponte a jugar. Hey, 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 yeah, señor Shishio. La guitarra retumba como un rayo. Hey, 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 ven y únete a mi mundo virtual, donde los sueños se hacen realidad. Vamos, 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 mundo virtual. Hey, compis, bienvenidos a un nuevo gameplay. Hoy os traigo Zoo Simulator, un juego en que he escuchado muchas cosas en plan de que al principio está bien, pero después es muy repetitivo y las misiones se hacen muy repetitivas. Pero vamos a probarlo antes de sentenciar el juego, ¿vale? Vamos a darle a nuevo juego. Introduce el nombre de tu zoo. Monkey Island. Ah, no. Monkey Zoo. Iba a poner monito, pero creo que no cabe el nombre entero de monito. He visto ya varios gameplays antes de que me dieran a mí la posibilidad de probar este juego. Y la verdad es que hay muchos diciendo eso de... no, el juego es repetitivo, cuando consigues la primera... Los primeros animales están bien, pero después se hace muy repetitivo y mucho rollo. Bueno, después de un tiempo de carga que me ha parecido eterno, vamos a ver. Hace tiempo este juego... Era un lugar popular para visitar y garantizaba protección a numerosas especies de animales. Sus tiempos de gloria quedaron ya atrás y ahora está vacío. Puede que tú le devuelvas el... Bueno, va. Vale. Andar. Vale. Bueno, gráficamente lo tengo en bajo, ¿vale? O en el medio, así que... Pero tampoco es que vayamos a tener unos gráficos mejor. Parezco que soy más grande... ¿Soy un gigante o algo? O no sé, tengo problemas. A ver, ordenador, tienda, bla, 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 bla. Si hemos jugado simuladores, tenemos todo lo mismo de todos. Vale. ¿Qué tengo? Compra una soldadora. Vale, tenemos que ir aquí al ordenador, aquí, comprar una soldadora. Vale, hemos comprado materiales. Creo que tengo que comprar, pues compraremos dos de estos. ¿Qué número de moneda es esta? ¿Es rusa o...? Acércate al almacén, coge la soldadora... Madre mía, parezco que soy un gigante, tú. Oh, mira, se abre sola la puerta. Hostia, eso lo llevo... ¿Qué llevo? ¿El motor a la espalda? Parece ser. Acércate al puesto, a la puerta con un agujero. Vale, es esta la puerta con un agujero. Menos mal que te la señalan y te dicen, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, si no es... vale. Apaga la puerta. Vale, pepa, pepa, pepa. Vale, ahora el 1. Vale, tienes que mantener y llenar la barrita esa, vale. Bueno, por ahora tiene buena pinta. Aquí... ¿Nos podemos agachar o...? Vale, sí. Para el botón de agacharse. Vale. Hacuna Matata. Repara el recinto de la sabana. Vale, a ver, adopta animales en la pestaña de adopción de animales. Tenemos sprint infinito. Vale, pues nada, corremos. Vamos a aquí. Y lo que podemos son rinocerontes blancos. Pero si están en periodo de extinción o eso, bueno, pues nada, a ver, vamos a comprar un macho y una hembra, ¿no? Tendremos que comprar. A ver. Hembra 37, macho 42, macho 37. Mira, vamos a comprar en esta. Y claro, vamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 recintos. Vale. Adoptar. El rinoceronte blanco ha sido entregado. ¿Puedo comprarme otro? Tengo dinero. Pues tengo dinero. Podemos comprar. Hemos comprado la hembra, ¿no? Pues compramos el macho. También. Venga. Y lo metemos aquí. Tenemos un macho y una hembra. Otro animal sigue esperando. Ah, vale. Bueno, pues nada. Nada. Fuera, fuera. Tenemos que ir corriendo por aquí. Nos lo traen en una caja. Introduce el nombre. Es una... Fiona. Venga, Fiona. Vale. Nueva, dale. Tenemos que... Acércate al panel informativo. Esto lo tengo. Esto lo puedo cerrar de alguna forma. Hombre, porque no sé, para que no se salga el rinoceronte por ahí. Acércate al grifo junto al bebedero y ábrelo y echado. Ah, vale, espérate. ¿No me ataca el rinoceronte? O sea... Vale, ya tienes agua. ¿Dónde está? Acércate a la ordenada tienda de compra comida para animales. Vale. Fiona no tiene comida. Vale. Vale, vamos allá. ¿Esto qué es? ¿Gestión de los animales? No. Sabana soleada. Tenemos este. Vale, gestiona... Requiere limpieza. Bueno, no está limpia la pobre. Aquí, comida. Vamos a comprar dos. ¿Puedo comprar ahora un rinoceronte blanco macho para ponerlo? Claro que sí. Yo pongo los dos, hombre. Ya pongo la parejita. Así tengo eso. Venga, coge el comedero. Espérate, voy a soltar a... Orcus. Ala, Orcus se va para pasearse con la hembra. Por lo menos son dos. Comida para los pequeñines. Venga, acércate al comedero. Orcus, ¿qué pasa? Oh, Fiona, no sé. Damos comida. Vale, ya tenéis comida. ¿Estáis bien? Vale. Compra una limpiadora de presión. Esto si lo dejo abierto no pasa nada, ¿verdad? No se escaparán ni se irán por ahí, pero bueno. Vale, hay que limpiar la... Llevo la comida encima, pero bueno. Herramientas, limpiadora. Esto que nos llevamos a ver la limpiadora. Buah, y te lo llevo todo en la espalda, tú. Madre mía. Y tenemos que darle a esto. Hombre, había un simulador de limpieza que no lo he probado, pero seguramente es igual. Saca la limpiadora, pero siempre se lo estoy haciendo desde lejos, ya lo he hecho. Mira, mira, mira. Oh. Madre mía, el chorro del agua es una locura, ¿eh? Vale, la piedra ya está. Ah, que la del fondo también. Pues venga, vamos. Dale, dale con el chorrito. No tengo 30% limpio, ¿en serio? No sé de dónde saco el agua, porque... Cómo sube de rápido, ¿no? Ahora, pam, pam, pam. Madre mía, por aquí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Espérate, estoy acabando de limpiar. Poner un 93, 94, 95. Por ahí falta alguna grieta o algo que no he limpiado. ¿De la roca? No sé. Como que es un 95. Puedo subirme por algún lado. Ah, mira, ahí arriba. Un 96. Un 97. Un 98. Bueno, un 99, yo creo que con un 99 ya nos damos por que hemos hecho... Ah, un 99. Ah, con control desliza, abre el zoo. ¿No puedo limpiarme la casa? A ver si se limpiaba la silla, pero vamos, madre mía. Estado del zoo, abrir zoo. Vale. Ya está. Espera las primeras opciones. ¿Qué es? Ah. Pero hay gente ya viendo el zoo, ¿o qué? Hombre, por aquí puedo... No puedo pasar, no. Iba a decir, por aquí puedo ver si... Mira, mira, ahí es esta. La dentadora. No puedo limpiar esa zona, tú. Pero no me puedo meter por ahí, por la sabana. Es que he visto por ahí. ¿Cómo puedo subir ahí arriba, tú? ¿Puedo subir por aquí? Si está ahí arriba y no puedo llegar. Como no tiene salto el muñeco, pues es que es horrible. Ah, bueno, ahí está. Voy así, me marca las zonas suicidas. Ese tío, ¿qué dice? ¿Qué dices tú? ¿No quieres un poco de agua? No sé. Espero las primeras opiniones. Vamos a ver, tendremos que ir al ordenador a ver las primeras opiniones, digo yo, ¿no? Has recibido una nueva opinión. ¿Será esto qué es? Notificado, en que probar las notificaciones. ¿Has comprado o no? Consoladora, esto es lo que he comprado. No, esto no. Aquí, opinión. Los rinocerontes tienen el recinto vacío, necesitan más decoración. Vale, ¿qué quieres que decoren los rinocerontes? El recinto... vale. ¿Has recibido otra opinión? Bueno, nada, espérate que compré... Presiona V para ir a modo decoración, vale. A ver, modo decoración. A ver, selecciona... No, espérate. No, escape. A ver, ¿qué...? ¿Cómo cambias...? Siguiente objeto, ¿eh? Rascador de cuernos. Bueno, esto lo necesitarán porque pienso yo que se tienen que rascar el cuerno y son rinocerontes. Entonces... Aquí. Rascador para cuernos, pero si ya le he puesto uno. Una sombrillita, un juguete. Juguete. Creo que este. ¿Y cómo le giras? Como rueda a girar a la izquierda. Ahí, ya está. Ya, ¿ves? Creo que ya le he puesto que... Vaya, no. Os he puesto juguetitos. Es que no sé si he puesto bastantes o le he puesto un rascador de cuernos. Que vayan y se rasquen los cuernos. A ver, aquí, opiniones. El segundo recinto hay que renovarlo. Madre mía, vale. A ver. Bañar a la gente con el limpiador a presión en el zoológico es una idea horrible. Vaya. La visita celular fue estropeada por un cuidador que... ¡Ay, madre mía! Madre mía, que... eso ha sido bueno, tío, eso es bueno. ¿Qué más? Vale, tamaño del hábitat mediano... Vale, 2 decoraciones. A ver, necesito saber una cosa. A ver, llevar a otro zoológico. No, más información, gestión. Más información. A ver, aquí, herbívoro, temperatura, vale. Y hay una enciclopedia de necesidades. Vale, el bolo, vale, el bolo. Vale. Vale, que tengo que comprar un martillo y una pala. Vale, vamos allá, herramientas, comprar. Comprar. Vale, ¿qué más? Vale. Al otro tengo que ponerles un bolo para que jueguen con el bolo, yo que sé, para qué. Bueno. Martillo, martillo. Y pala. Ve a la vieja cabaña. Hay aquí detrás. Pero espérate, voy a ponerle un bolo a la gente esta, a ver. A ver, juguete. Bolo. Ahí lo tenéis. Vale, pues ya está. Usa el modo de decoración y compra 3 objetos. Ah, mira, me han dado un logro más. Perfectísimo. Venga, a la vieja cabaña. El 1, 2, 3, 4... Vale. El 5 del martillo. ¡Oh! ¡Paga! ¡Paga! No sé lo que es el bid, pero parece ser que es el botón... ¿Hay algo más que tengo que tirar? Esto de aquí. Toma. Vale, y ahora tienes que coger la escoba y barrer esto. Mueve para limpiar. Vale, hemos llenado media bolsa. Me tienes que monear. Es esto, que parece que se va a ir a la verga, la verdad. Vale, la bolsita, ahora que la tiramos. Tirar, venga. Y para arriba abajo, para arriba abajo, para arriba abajo, para arriba abajo. Venga. Estamos ahí, estamos bien limpito. Bien limpito lo que vamos a dejar esto, vale. Madre mía, sí que me caga, hombre. Otra bolsa de escombros, venga. Vale. ¿Queda algo más? Sí, esto. Ya solo queda esto, digo yo. Y yo no sé, pero ahí hay un montón de piedras para cargarlas con una sola paleta. ¿Queda más escombros? Ah, sí, aquí. Vale. Vale, repara el recinto de guarida de bosque. Comprueba la opinión de la gente. Venga, a ver, ¿qué opina la gente? Son unos pesados. ¿Qué pasa? A ver. El cartel de informativo junto al recinto de los relevantes parece como si se fuera... Vale. Ah, y ahora tengo que comprar un destornillador. Aunque aquí se llama atornillador, no sé por qué, pero bueno. Destornillador, venga. Y ahora vamos a... Lo que no entiendo es, ¿para qué lo compré? Me lo envié. Déjamelo aquí, ¿no? Viene el tío de Amazon y lo desmonta y lo deja aquí. Pero bueno. Ese no es el de que está al lado de... Joder, macho, pues es por el otro lado. Un segundo. Vale, vamos allá. Corrige la posición del cartel. Ese se queja, ese se está, no sé qué. Ya voy, señores, ya voy. Tengo un destornillador. Vale. Ah, vale, que si fallas se va el tornillo hacia atrás. Vale. Vale, ostras, que son... Este minijuego no me gusta tanto. Lo otro, el de limpieza, estaba más chulo. Ya está. Ve al ordenador y compra una tableta. Comprueba las opciones en la tableta. Tampoco otra vez. Ay, madre mía. He tenido que comprar. A ver, compra una tableta. Ya tengo la tableta. Con tabulador puedo abrir la tableta. Y es como el ordenador. Vale. Vamos a ver. En este zoológico faltan animales. No hay nada que admirar. Joder, pues, vale, pues ya está. Abre la enciclopedia y en la pestaña descomprueba los requisitos relativos del tamaño del hábitat. Utiliza el ordenador, adopta un animal. Vale. A ver. Necesidades. Tamaño, tal, estepa, pa. A ver, adoptamos un animal. ¿Qué adoptamos? No, tenemos ahí. Vale, no. A ver, ¿cómo era? Aquí. Materiales, ¿no? Aquí. Estado del fuego. Tenemos guarida del bosque preparada, ¿vale? En guarida del bosque no tengo ninguno. Vale, podemos... Este necesita bioma, estepa, desierto, bosque. ¡Un oso grizzly! Vale, podemos ponerle un oso grizzly. Pero ¿cómo comprabas un animal? Ah, este lo tienes que comprar aquí. Oso grizzly. No hay. Todos. Solo hay rinocerontes, una gacela, una avestruz, rinoceronte, una gacela o una avestruz. Y saltar alrededor del cinto o simplemente se tumba. A ver, joven avestruz, busca un nuevo hogar, no le molestan los visitantes, le gustan mucho las visitas de los trabajadores del zoológico. A ver, pero, oye, pero la gacela que necesita. Estepa. Y la avestruz, estepa. Pero, y yo tengo... yo lo que tengo es la guarida del bosque. Guarida del bosque. La guarida del bosque... Es que aquí no me pone nada. ¿Es estepa? ¿Guarida del bosque es estepa? No sé. Pues pondremos unas avestruces. Venga, va, compraremos una avestruz. Avestruz. Un macho de 27. Vale, pues bueno, un macho. Y aquí, habitantes, reparado, tal, no hay animales en el centro, restaurante. Ah, mira, podía haber puesto una. Vale, pues sí, aquí cabe. Vale, ya está. Ya está, ya tenemos. Libera a nuevo habitante. Vale. ¿Dónde está? Por aquí. Porque hay doble puesta. Mongolo. Era macho. Vamos a ponerle agua. Mongolo necesita agua. Vale, y ahora necesita comida, vale. Puedo cerrar este y... Ah, tiene doble puerta, no sé para qué tiene doble puerta. Este no tiene doble puerta. Vamos a comprar frutas y verduras. Desde aquí puedo comprarlas. Vale, se podría haber comprado aquí. Podría haberlo comprado de eso. Y ahora tenemos que comprar... ¿Dónde está? Ah, vale. A ver, Mongolo. Vengo a echarte comida. Creo que tendríamos que echarle un 50-50. Sería... llena de... a ver... el 8. Vale, ya está. Comprueba la opinión. Venga, a ver, opinión de la gente. Quería utilizar el baño, pero ¿qué le ha pasado al baño, tío? ¿Por qué lo rompéis? Como es peligroso, tiene dos puertas para que si se salta una, no se salte la otra. ¿Dónde está mi casa? ¿Qué ha pasado? Enciende el ordenador, la tablet de renovaciones. Vale, renovaciones. Vale, hay que renovar edificios, los baños. 2000 pavos. Confirmamos. Venga, ya está. Ah, vale, mejora de herramientas. Aquí el atornillador lo mejoramos. ¿Vale? ¿Algo más? Repara todos los otros carteles. Venga, otros carteles con el atornillador. ¿Dónde está? Aquí. Y ahora creo que son dos golpecitos, ¿no? Bueno, es más rápido. Tienen razón, es más rápido. Bueno, son dos tornillos solo que tienes que meter, así que... He recibido una nueva opinión. Ahora que queda. Que no, ya sé que las avestruces no tienen nada de decoración, ¿no? ¡Zorro! Atornilla el tablero. Vale. Me han dado... Antes me quejaba del estado de los edificios, que era asqueroso. Ahora por fin puedo sentir... Pues es posible sentirse como una persona. Vale. El recinto de escondrijo en la jungla tiene unas decoraciones horribles. Me entran escalofríos en... Vale, Pero si yo ahí no he hecho nada. Vale, ¿y esto qué puedes hacer? ¿Puedes venderlo o algo? Presiona F para vender. Ya está. Adopta un animal para el nuevo recinto. Libera al nuevo animal en el recinto. Ponle un nombre. Vale. ¿Tengo un mapa para ver los recintos? ¿O algo? Podría tenerlo. Un mapa. Aquí puedes comprobar el mapa del zoo completo. Pero no lo tengo. ¿Por qué? No lo sé. Escondrijo. A ver. Más información. A ver. Tamaño de la aleta es grande. Número de animales... Pero no me dicen qué tipo de animales puedo poner. No, escondrijo de jungla. Tamaño de vida grande. Vale, pues nada. ¿Dónde está mi...? Ay, macho, es que es un poco lioso esto. Tamaño es grande. A ver, animales que puedo meter. La gacela, rinoceronte... ¡Un hipopótamo! Un hipopótamo. El hipopótamo porque tiene ahí lago. A ver, el macho. Adopta. Y aquí cabe, ¿no? Venga. Pues ya está. Zoológico principiante. Lleva 3 especies de... Vale, pues ya está. Libera al nuevo animal. Vamos a liberarlo y creo que voy a dejarlo por aquí por hoy. El gameplay, ¿vale? Si os ha gustado, si os está gustando el juego y os gusta cómo es el... Este jueguecito, si os está gustando, ya sabéis, decírmelo, dejármelo en los comentarios, en plan, oye, pues sí, me está encantando el juego, ¿cómo va? O cómo es, me ha parecido divertido esto, mira, tenemos ahí el hipopótamo. Oye, hipopótamo, espérate, que te puedes ir, pero no quiero que te vayas. Podemos echarle comida. Este come lo mismo. O sea, come 8. Vamos a llenarle aquí un poco de... y del 9. Vale, ya tienes el comedero lleno. Que ahora faltará que comprueba las opiniones, seguramente, porque habrá este zoológico, no se puede comer nada. Vale, tendremos que renovar oficina principal, edificios, vegetación, otros, pérgolas, puertos de los puertas, vallados, paneles, mesa de vegetación, no, oficinas, almacén, puertas, baños, oficina, rincón del café. Ah, no, pero esto es para mí. ¿Y cómo mejoro? ¿Y qué tengo que hacer yo aquí? En este zoológico no se puede comer nada. Habrá puestos de comida, digo yo, ¿no? Edificios, almacén, puerta, taquillas de entrada, baño, otros. Pérgola, ¿esto qué hace? Una pérgola, nada. Vallados, no sé cómo... Taquilla de entrada, baño, almacén, oficina, pero no hay recepción. Eso es donde estoy yo. Orcus de la sabana no ha tenido cubiertas sus necesidades básicas durante... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hambre, sed, sueño. Coño, pues que se vaya a dormir. ¿Yo qué quieres? Utiliza viaje rápido desde el mapa. Ah, mira, vale. Quiero ir a aquí. ¿Qué le pasa al Orcus? ¿Orcus quién era? Que les falta comida. Coño, pues tío, pues... Ahora, toma. Anda que no tengo yo ahí comida. ¿Y agua cómo vais? Ahora, ya está. Ya tenéis comida, no me fastidiéis. De perritos calientes es esto, rincón de... Ya. Ah, ¿dónde está recinto reparado? Viajar al almacén, viajar a la oficina. Bosque, no. Tendrá que ser. ¿Este? Construiré un sitio, pero no sé qué sitio es. Lugar de construcción. Hostia, esto me saca dinero. No, pero esto no es. Viaja rápido desde el mapa disponible con la tableta en la plaza delante de la entrada. Joder, macho, de plaza, será esta. Y he puesto ahí un... Me he gastado el dinero en poner cosas. ¿Dónde será? ¿Aquí? Vale, comprar. 1700. Vale. Ahora, aquí... Presiona F para... A ver. Enciende el ordenador, la tableta. Vale, tienes que contratar a... ver. Vendedor de perritos calientes. Vale, pues bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a grabar, guardar, partida, ¿vale? Guardar monito. Guardamos. Y nada, lo dicho, gente. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en un próximo vídeo de Zoo Simulator.